La primera infancia es una etapa del desarrollo considerada en general como la más significativa del individuo. En este periodo se estructuran las bases fundamentales del ser humano. Ha empezado a dejarse de hablar de educación preescolar para pasar a hablar de educación inicial, porque es que precisamente lo que se busca es quitarle esa connotación de que la educación de los niños de 0 a 6, su objetivo es la preparación para la escolaridad. No, el objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo del niño de acuerdo a las características del niño en esa edad. En los primeros años de vida ocurren situaciones, pasan cosas en la vida del sujeto que son imposibles que pasen posteriormente y que cobran especial relevancia en la vida de la persona. El 80, el 75, 80% de las conexiones neuronales ocurren en los primeros 3 años de vida. Las bases emocionales, vinculares, la capacidad de apego y de amor que desarrolla un niño, que es fundamental para el proceso de adaptación futuro de una persona ya y de un proceso, digamos, de vida en lo social, se desarrollan en los primeros años de vida. Uno se pregunta, cuando está uno en el marco de derechos y en el marco de la atención integral a la primera infancia, uno se pregunta por el sentido de la educación inicial. O sea, ¿cuál es el sentido de la educación inicial? ¿A qué van los niños y las niñas a los jardines infantiles? ¿Para qué van? Y por lo tanto, entonces, ¿qué debemos darle en los jardines infantiles a los niños y a las niñas? Esas son las preguntas que intentamos abordar desde la construcción del lineamiento pedagógico y curricular. Precisamente lo que busca un lineamiento es que tengamos todos la tranquilidad de que los niños van a los jardines infantiles a hacer unas cosas específicas como son jugar, acercarse a la literatura, explorar el medio, curiosear su entorno. El propósito, el sentido de la educación inicial, el sentido de toda, en general de toda la atención integral a la primera infancia, no es, sabemos que tiene repercusiones, pero el sentido último, el principal, el más importante, no es generar en el niño competencias, como se dijo en algún momento histórico, para poder llegar a responder adecuadamente a una formación en básica y en media. No, aquí necesitamos concentrarnos en lo que el niño puede, debe y es capaz de hacer. Los lineamientos curriculares y técnicos para la primera infancia han sido una experiencia que nos ha dejado grandes enseñanzas en el jardín porque nos ha puesto la base técnica en que debemos trabajar con la primera infancia en la educación inicial. El tema de crear, el tema de innovar, el tema de explorar, el tema de relacionarse con el medio, de las interacciones, digamos, del niño con el mundo, con los demás, con los objetos, con las realidades, la capacidad de creer y de leer de diferentes maneras, no la lectura tradicional gráfica que reconocemos, sino el leer imágenes, el leer situaciones, el leer el dibujo, el interactuar con la familia de otra manera, son las ocupaciones que deben mantener la atención total de ese ciclo de educación inicial. La Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación construyen conjuntamente el lineamiento pedagógico y curricular. Esto es algo que pareciera sencillo, pero que en la práctica ha sido un esfuerzo muy grande, porque es ponernos de acuerdo dos entidades que trabajamos con la primera infancia y es ponernos de acuerdo en cómo orientar esa atención en los jardines infantiles, ya sea los de Secretaría de Integración, los privados o los de Secretaría de Educación. La ciudad encuentra en la pedagógica la interlocución válida, pertinente, rápida para hacer el ejercicio y es por eso ahora, es un rápido relativo, fue un ejercicio de más de 3 años de debate donde inicialmente uno de los sectores, el sector social, empieza a discutirlo, pero rápidamente se une el sector educativo y es una apuesta, digamos, de discusión y de reflexión conjunta entre muchos actores de la ciudad que hoy nos permite, insistimos, tenerlo como ejemplo. El lineamiento pedagógico y curricular empieza a ser construido en el 2009 a través de un convenio entre la Secretaría de Integración Social
y la universidad pedagógica. ¿Por qué la universidad pedagógica? Porque es que es la universidad que por excelencia está formando a los maestros, es la universidad que tiene un equipo docente que nos puede, que nos podía apoyar en este proceso con experiencia, con saber. Los lineamientos es una herramienta de trabajo que a los jardines infantiles nos da como una carta abierta para poder flexibilizar el conocimiento de los niños. Esto no quiere decir que hablemos de escolarización en los primeros años de vida, ni que es una educación formal, sino lo contrario. Es un lineamiento, una herramienta pedagógica para contextualizar según las necesidades y particularidades de las características especialmente de los niños. El lineamiento tiene dos, digámoslo así, dos componentes fundamentales, que son los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. Los pilares son para nosotros un elemento fundamental, porque, digamos, nosotros queremos, lo que se busca con este lineamiento de alguna manera, es cambiar la cultura de lo que debe ser la educación de los niños de 0 a 5, los pilares de la educación que se proponen aquí, que son los clásicos, digámoslo así, es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. El objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo de los niños y niñas, favoreciendo y fortaleciendo las actividades propias para su edad. Por esta razón, los pilares planteados para la educación inicial son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, que sirven para darle a los niños y niñas las herramientas necesarias que los lleven a relacionarse con el mundo y darle sentido. En estos lineamientos queremos, a partir de lo que las mismas maestras hacen, redimensionarlo un poco, complementarlo y darle el valor, el lugar, el tiempo, las condiciones, tanto materiales como espacio que se merece el juego en la educación inicial. Se tiene en cuenta que la actividad natural del niño es el juego y que debemos permitirles el jugar. El jugar no es perder el tiempo, el jugar es apropiarse de su medio y es apropiarse de su interés y de su necesidad, necesidad del cuerpo, de movimiento, de todo el entorno que tiene el niño, y darle los espacios propicios para que se desarrolle a través del juego. A veces cuando hablamos del juego libre, se piensa que el docente se desaparece y que entonces como es juego libre yo no tengo nada que hacer allí. Al contrario, en estas experiencias de juego libre, el maestro está allí acompañando, reconociendo, observando a los niños y a partir de lo que observa, reestructura espacios de juego para otro momento. Entonces, ¿qué pasa aquí en el lineamiento? Aquí sí hay un cambio de paradigma, porque aquí no se trata ni de preguntarle a los niños cuál es la idea principal, ni qué libro leyeron y por qué lo leyeron, ni se trata de buscar en los libros la A y la E y la U, ni de enseñar a leer prematuramente, sino de dar todo un repertorio simbólico y toda una familiaridad, sobre todo con el libro, que el libro sea parte de la vida. Como es en realidad para los niños, la palabra es parte de su búsqueda de sentido. En los niños entre 0 y 4 años están siempre dándole vueltas a las palabras, jugando con las palabras, porque es que las acaban de descubrir, son como piedras preciosas, son nuevas, les dan vueltas, las desbaratan, y todo eso es lo que hay que hacer en la primera infancia. La preparación por la lectura y la escritura se vuelve preparación, preocupación para que los niños vayan soltando la mano. Entonces, todo su trabajo se termina volviendo un trabajo de motricidad fina, de llenar guías, de todas esas cosas. Y uno no va a decir que digamos que la motricidad fina no se necesita desarrollar. Claro que sí, pero un niño se acerca más a la lectura y la escritura a través de la lectura de muchos cuentos, de libros, de toda la, digamos, variedad de material escrito, aprendiendo, oye, escuchando la lectura, mirando los libros. Con esas cosas se acerca mucho más a la enseñanza de la lectura y la escritura que a través de las cosas puramente manuales. Nos parece
que hay unos elementos que transporta la voz humana y hay un triángulo que se da, un triángulo amoroso, diría yo, entre el libro, el lector y el niño, entre el libro, el adulto y el niño. Esta idea de un niño aquí sentado leyendo un libro que yo le estoy contando, que no te lo dan los aparatos. Entonces, así como en la primera infancia necesitamos, los niños descubren qué es arriba y qué es abajo, quizás dando botes y experimentándolo con su cuerpo, más que en un video de Plaza Sésamo. Yo creo que también los niños, y eso no niega los otros lenguajes, pero me parece que hay que privilegiar estos lenguajes que tienen mucho que ver con lo concreto, con tocar al otro, con mirarlo a los ojos, la relación entre caricia y lectura, la relación entre voz y lectura, la relación de vuelta, porque también el niño habla en esa conversación. Los libros permiten una conversación. Ellos a través de una creación artística pueden estar representando lo que están sintiendo, lo que les está sucediendo, sus emociones, aquello que les interesa o aquello que en ese momento les llama la atención. Entonces por eso sentimos que el arte contribuye precisamente a darle la facilidad a los niños de expresarse desde muchos lenguajes. Encontramos desde la propuesta del arte, pues cuando hablamos de un pilar del arte, quiere decir que tenemos que tener experiencias dentro del jardín infantil, donde se desarrolle la música, la expresión corporal, la literatura, en general que haya una serie de experiencias desde el arte donde los niños puedan potenciar toda esa creatividad, el sentido estético, la sensibilidad, se puedan expresar. En el lineamiento hablamos de disciplinas, se habla desde lo plástico, desde lo musical y desde lo dramático, y las aterrizamos más llamándolas experiencias. Entonces, por ejemplo, en mi caso, traté sobre todo la experiencia plástica para que no, pues quedara como más claro que no es una formación, no es darle formación a los niños para que sean artistas, ni músicos, ni actúen, sino es proporcionarles ambientes o disponerlos para que ellos puedan disfrutar y ser más conscientes de eso, de cómo perciben, de cómo sienten, de cómo relacionan. Lo que propone el pilar es que el maestro, que la maestra reconozcan esas características particulares del niño y le den en los ámbitos educativos un lugar importante, que se empiece a reconocer el valor de la pregunta, que se generen ambientes que den lugar a que el niño cuestione, a que el niño toque, a que el niño a través de sus sentidos explore todo cuanto está a su alrededor. Incluso entendemos también desde la exploración del medio que no solamente está ligado con lo cercano, con lo inmediato, sino que también desde el uso de medios y de las tecnologías tiene la posibilidad de inquietarse, de preguntarse, de estar curioso frente a cosas que ocurren en otros lugares muy distantes, pero sobre los cuales ellos tienen unos intereses particulares que vale la pena ser abordados desde la educación inicial. Un niño que está explorando es un niño que termina entendiendo cuáles son las formas básicas digamos, de las cosas, ¿no? El cuadrado, el círculo. Eso está en el medio, eso no tiene que usted enseñarlo, digamos, de una manera de que repita, vuelva y se lo presento y repita. No, eso está en el mundo. Eso está en el medio, a eso nos referimos, no al no, al no aprendizaje, sino todo lo contrario, un aprendizaje que se dé en un medio más natural. La exploración del medio se hace como un pilar básico porque estamos ubicando a los niños en esos intereses, esas necesidades que ellos tienen de conocimiento, ¿sí? Que se apropian de su medio, que exploran, ellos son exploradores por naturaleza. Entonces se empieza a trabajar con experiencias motivantes y se les dan elementos para que los niños investiguen y exploren su medio y tengan posibilidad de hacer preguntas, de preguntar, de contestarse, de conocer más dónde viven, cómo van cambiando sus etapas de desarrollo, cómo van madurando su conocimiento.
a través del conocimiento que el jardín les pueda dar y lo que podamos probar en el medio. Es que la maestra tenga esa posibilidad y esa sensibilidad de capturar esos intereses, esas ideas, esos sentires de los niños y los traduzca en experiencias ricas, cotidianas, que se articulen unas con otras. No es complicado, pero sí implica un cambio en la mirada, en la forma de pensar. Además, que ella se meta con los niños, que ella se integre a esa experiencia. Estos cuatro pilares, que son el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, son las cuatro actividades básicas del trabajo de los niños, con los, a través de las cuales el niño interactúa con el mundo, con los otros niños, con los adultos. Entonces, es eso simplemente, es como tener la claridad de que los niños van a los jardines infantiles a eso, a jugar, a acercarse a la literatura, a explorar, a trabajar su curiosidad, a expresarse por todos los... por medio de todos los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos parece fundamental, como digo, para ir creando como una cultura de la educación inicial. Que las dimensiones es un elemento, digamos, que ha estado siempre en nuestra educación inicial. Son las cinco dimensiones del desarrollo: la dimensión afectiva o personal social, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión corporal y la dimensión artística, que también, digamos, aparece como pilar y aparece como dimensión. Cuando nosotros hablamos, no hablamos de estimular el arte, porque es que de alguna manera el arte es innato en los seres humanos. Por eso nosotros hablamos de una dimensión artística. Todas las personas, desde pequeños, nos interesamos por la música, nos interesamos por los sonidos, nos gusta plasmar en una hoja, no sé, con coger un colores o con témperas. Siempre hemos tenido una fascinación por poder dejar huella en el mundo y poder representar lo que nos gusta a través de una canción. No solamente enseñarle canciones a los niños y que las repitan como loritos, sino que es importante que los niños mismos creen sus propias canciones, que ellos creen sus propias letras. Ellos de manera espontánea empiezan a cantar y se necesita una maestra, un maestro de educación inicial que esté muy pendiente de poder potencializar ese desarrollo que el niño ya tiene. Construir la dimensión corporal dentro del lineamiento pedagógico para la educación inicial significó reconocer la práctica pedagógica de las propias maestras, pues, que están vinculadas todo el tiempo con los niños y las niñas, y pues en esa medida encontramos todo un abanico amplio de posibilidades alrededor de la dimensión corporal en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social en todas sus modalidades, desde mi propia experiencia como maestra en otros jardines. Y pues encontramos que la dimensión corporal es, digamos, que una de las dimensiones que más se trabaja en los jardines infantiles. Sin embargo, también era un reto en la medida de tener que romper paradigmas alrededor de esa misma dimensión, y es limitarla a la motricidad fina y gruesa como lo único posible a desarrollar, y desde ahí pues actividades enfocadas a eso. Entonces, a lo motriz fino, que el ensartado, encajado y demás, y lo motriz grueso, todas las habilidades como saltar, correr. En esa medida, pues, nos dimos a la tarea de también en la interacción con las maestras establecer ese diálogo, y ya es a partir de ese diálogo con la teoría y reconocer que efectivamente la dimensión corporal tiene una trascendencia decisiva en estas edades. Las dimensiones en el lineamiento sí tienen un desarrollo interesante, que son lo de los ejes de trabajo pedagógico, que decimos nosotros, son, llamémoslo así, como los contenidos para desarrollar la dimensión. O sea, ¿qué es lo que queremos desarrollar con cada dimensión? Las dimensiones del ser humano se entienden integradas como un todo, y gracias a ellas se logra entender la totalidad de cada individuo. Para ello se plantean cinco dimensiones del desarrollo infantil, que son la cognitiva, personal social, corporal, comunicativa y artística. Plantear un lineamiento pedagógico para la educación inicial conlleva pensar en una concepción de desarrollo humano, desde la cual se reconoce que cada uno de los factores que integran la construcción del sujeto son relevantes. En ese sentido, para el caso particular de la educación inicial, se concibe el desarrollo como un entramado biológico,
psicológico, social, cultural e histórico. Para nada un planteamiento de juego, literatura, arte, exploración de medio va a plantear de que los niños no hagan nada o que los dejemos ahí, que ellos solitos se van a desarrollar. No, los niños necesitan, digamos, la interacción con el adulto, ambientes enriquecidos, que los adultos preparados, o sea, las maestras y maestros, diseñen los espacios, propongan actividades. Es una actividad intencional. Creo que en los jardines infantiles hay muchas riquezas. El lineamiento viene es a reivindicar eso que las maestras ya venían haciendo y que es pues, interesante que también se reivindique y que no se piense solo en la educación inicial como esa dicotomía asistencialismo y lo pedagógico, sino entender cómo esos elementos de cuidado propios de estas edades, porque no se puede desconocer que en esas edades eso es muy importante, tienen mucha cabida también desde una mirada pedagógica. Cuando hemos presentado este lineamiento con asociaciones de jardines y todo, los jardines sienten que los puede apoyar mucho para ese trabajo con la familia, para ese trabajo con los papás, con la sociedad en general, de que los niños van a los jardines infantiles a desarrollarse desde sus propias características, digámoslo así. Los elementos técnicos han dado el parámetro de pasar de esa escolarización a hacer un trabajo como más lúdico y más de puesta en marcha de la cotidianidad del jardín. Porque el arte se trabaja en todo el contexto cultural, en todo el contexto escolar, pero a nivel del juego, de las experiencias con los niños, del lenguaje, de la comunicación, se trabajaban como espontáneamente, como naturalmente, pero no se han trabajado ya desde unos lineamientos técnicos. Digamos que el lineamiento tiene algo bonito y es que no quiso sacar del bolsillo una teoría innovadora, entre comillas, que se alejara de la postura tradicional de ver la educación inicial, que es la postura por dimensiones. Queríamos mantener la mirada a las dimensiones también por todo lo que esto posibilita entender el desarrollo humano del niño y cómo como maestros tenemos que pensar en IC, que es la puesta del lineamiento, unos ejes de trabajo que nos permitan convocar la integralidad de las dimensiones en algo ya más pedagógico. Hoy la pedagogía debe dar un giro que involucra desde procesos de formación de maestros, formación inicial, procesos permanentes de formación de docentes, nuevas formas y nuevos esquemas, nuevos modelos pedagógicos, un cambio total en las lógicas como se conciben, se perciben y se piensan esas prácticas, esas intencionalidades en la relación maestro-niño en la primera infancia. O sea, los retos que de ahí se desprenden son retos que trascienden solamente el ejercicio interno de un aula. Son ejercicios y son proyectos que tienden a buscar la posibilidad de un país que piense de manera distinta esos niños y niñas en primera infancia. Las prácticas pedagógicas en los jardines infantiles deben transformarse y creemos que esta es una invitación muy especial para las maestras y para los maestros que conozcan el lineamiento, que lo discutan, que le encuentren la riqueza y que realmente pueda aportarles a su práctica pedagógica.